Hola, mi gente preciosa. Bueno, mi gente preciosa, quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludito y la trompita de pollo. Quiero decirles que los amo mucho. Gracias por ese bonito apoyo que ustedes me brindan. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y bueno, mi gente, pues yo quiero hacer este video. Miren, lo pensé y lo decidí hacer, ¿verdad? Porque el video se trata sobre la operación de Oscarito. Como ustedes saben, que gracias a Dios y gracias a todos ustedes que nos colaboraron, ya tenemos el billuyo, como dicen, ¿verdad? Para la operación de Oscarito. Entonces, gente, ahorita lo único que estamos haciendo es, bueno, ya hablamos para allá, ¿verdad? Para hacer la cita, pero aún los han dejado en sala de espera, como dicen. Ya me van a responder como para qué fecha me pueden hacer la cita para la operación de Oscarito. Pero antes de ir allá y antes de hacer exactamente la cita, yo decidí, gente, hacer este video que les estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Que es hablar con la familia de Oscarito. Bueno, Oscarito tiene otros hermanos, pero ahorita está presente solo Nehemías y su mamá de él, ¿verdad? Aquí están conmigo. Hermosas bendiciones para todos. Y ahí están los caritos. Con la mera suera cachimbona y con el mero Oscarito de la voz. Cabal. Bueno, bueno, este, gente. La cuestión es esta. Miren, el video de ahora, como les digo, se trata de aclarar un detallito. No es que queramos asustar a Oscarito, ni lo vamos a hacer por asustarlo. No. ¿Verdad? Pero las cosas hay que hablarlas claras desde el principio, ¿verdad? Porque yo, antes de hacer, vaya, lo único que hice fue hacer el video con Oscarito. Gracias a Dios que ustedes apoyaron, ¿verdad? Y que ya tenemos el dinerito para la operación. Pero, pues, ustedes saben que van, o sea, es sea como sea, es una operación. Ya que sea con rayos láser, ya que sea de otra manera, es una operación. Entonces, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer, gente. Así que, mi gente, como les digo, antes de hacer la cita para allá, pues yo decidí reunir, ¿verdad?, los hermanos de Oscarito a la mamá, ¿verdad?, porque el papá ya no está, ya está en el cielo. Entonces, vaya, niña Julia, yo pedí ayuda a mis suscriptores para su hijo, ¿verdad?, porque usted ve el problema que él tiene de su ojo, pues uno ya no lo tiene y el otro ya está en peligro de perderlo. Entonces, niña Julia, yo hice todo lo que hice para tratar de ayudar a su hijo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, lo hemos logrado hasta el momento, porque lo importante era tener el dinerito, ¿verdad? Porque yo podría quererlo ayudar, pero si yo no hubiese tenido el dinero, nada se puede, nada es posible, mamá. Entonces, yo lo único que quiero decir, yo no quiero asustar a Oscarito. Ajá, yo no quiero asustar a Oscarito, ni asustarlos a ustedes. Pero es mejor hablar las cosas claras, ¿verdad? Porque es una operación, como les digo, sea como sea. Entonces, yo lo que quiero decirles es que yo eso lo he hecho de corazón, esperando en Dios que todo salga perfecto. Que primero Dios, esa es la idea y la fe en Dios, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Pero yo quiero hacer este video, pues como les digo, porque por cualquier razón, que primero Dios no va a pasar. Y esperamos que no va a pasar. Pero si alguna cosa fallara, que por, no sé, ¿verdad? Yo quiero, o sea, aclararles a ustedes que mi única intención ha sido ayudar, ¿verdad? Ayudar. Fíjense que ahorita hablamos para hacer la cita, pero ahorita nos tienen en sala de espera, que nos van a contestar para cuándo va a ser la operación. Entonces, si otro rato me contestan y si no, yo voy a volver a llamar. Ya de la operación podemos ir. No. Si usted quiere ir, puede ir, porque sabe que estar afuera van a ir también, porque como ahí no, solo van a dejar entrar, creo yo, una persona. Entonces, sí, podría ser usted que entre con su hijo, ¿verdad?, a la operación. Si usted pues va a apoyarlo. Usted entra con él y ya después de que él entre de cirugía, pues me imagino que usted va a esperar, no sé, y nosotros vamos a estar afuera esperándolos, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí al primo Huicho de Atoque, que él nos va a llevar y nos va a traer, nos va a esperar, ¿verdad? Porque fíjense, gente, que como William nos hizo... una pregunta. Dígame. Él tiene tarjeta de los operados. ¿Quién? Ajá. Tiene tarjeta porque yo las tengo las dos. Y le dije al doctor que esto se lo iban a parar, pero están en San Salvador. Ajá. Sí, pero cuando se le pusiera más enfermo, porque la picada de esa chincha se le dio una chincha también. Entonces este ojo lo que tiene es una sarcoma, y de este sarcoma lo iban a operar también, pero hasta que le sí, lo que más pasa, mamá, que cómo se llama, a la suegra Vergona le dijeron de que el problema de él no era de la picada de la chincha,
sino que era desde nacimiento. Ya, ajá, ya me explicaron. Ajá, así exactamente, eso les iba a decir yo ahorita. Ajá, eran grandísimos. Pero el médico, va Oscar, ¿qué le dijo el médico? Que no era por la chinche, ¿verdad? ¿Qué le dijo Oscar? No, que así era, y eso de eso. Enfermedad de nación, le dijo. Ajá, no fue por la chinche. Ajá. Eso le dijo a Oscarito, ajá, que no fue por la chinche. Eso sí, es de la coma, la que tú tienes. Ajá. La tengo, esa volada. Sí. Pero esa cosa. Es la tatarata, es lo mismo, es lo mismo. Pero hasta que se le pusiera más efectuoso el ojo, se le iban a operar. Por eso, sí, pero ya lo tiene bien avanzado porque ya tiene. Mucho tiempo esperaron, eso esperaron mucho tiempo. O sea, mire, si hubieran llevado a Oscarito cuando nomás le empezó eso y se hubieran puesto las pilas, ¿verdad? Pero yo entiendo porque a veces uno no hay dinero y sin dinero no hay tales, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire, Julia, usted dele las gracias a Dios y a estas personas que le han apoyado a su hijo. Dios los bendiga y se los multiplica, ¿cierto? Donde quiera que anden ellos, los colaboran a nosotros también. Así es. Una gran ayuda, una gran... Yo le doy gracias a Dios porque me han colaborado para mi hijo, pues, y yo no había venido cómo hacer, pero Dios les ha ayudado a ella y mi amiga, la Jenny, que es una gran amiga mía, pues, me ha colaborado para que él siga para la enfermedad que tiene de su vista, el pobrecito, pues como uno a veces no tiene ni dinero y se topa. Uno quiere hacerlo, pero no puede, exactamente. Uno quiere hacer, pero no puede. A veces Dios es el único y ustedes que me han apoyado, sí, porque están sectores de todo esto. Yo le doy gracias a mi gente preciosa. Yo doy gracias a mi gente preciosa. Y siempre están al lado de todos. Así es. Gracias, mi gente, gracias. Así es. La niña Julia dice de que ella hubiese querido operar antes a sus hipotes, pero como no tenía la platita, en verdad, no se puede, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios maravillosamente lindo que está en el cielo, que nos ha bendecido y nos ha puesto personas lindas de corazón en nuestro camino, ¿verdad? Y pues... yo les agradezco en nombre de la familia Hernández también, ¿verdad? Por el apoyo que le van a brindar a Oscar, ¿verdad? Entonces yo por eso estoy haciendo este video. Usted, vaya niña Julia, ¿usted está de acuerdo que él se opere? Sí, yo estoy de acuerdo que se opere porque después le va a fallar la salud y no va a poder ver. Exacto, vaya. Yo eso es lo que yo quiero, que yo, que todo salga bien. Porque si vamos a hacer esto es porque queremos... Y queremos y pensamos que todo nos va a salir bien y así va a ser. De esto es hacer el bien a él, pero no sé. Ajá, porque yo, como le digo, yo primero, o sea, yo no le estoy diciendo esto ni por asustar a Oscarito, ni por asustarlos a ustedes. Pero, o sea, uno no sabe, ¿verdad? Entonces, pero la idea. Ajá, hay que confiar en Dios, exactamente, porque si no confiáramos en Dios, no lo estuviéramos haciendo. Pero yo les quiero aclarar este tema, pues, porque yo he visto casos. He visto casos donde yo he visto que a veces uno después de que ayuda, a uno lo tratan mal, ¿verdad? Imagínense que por desgracia Dios no lo permita salir algo mal, y después van a decir, por culpa de la Jenny, eso es lo que yo no quiero, ¿verdad? Yo quiero... Nosotros estamos en el total acuerdo ahí de que se opere Oscar, primero Dios que, como dice, no salga nada mal y que salga todo bien, ¿verdad? Ajá, y que él siga... No, si es que mire, cuando él lo operen, ahí le van a dejar... Oscar, pone atención usted lo que le va a decir el médico, oiga, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que comer y todo, porque usted tiene que cuidarse. Ajá. Bueno, ahí gracias ahí toditos los suscriptores, ¿verdad? Que le han echado la mano, que los han echado la mano, ¿verdad? Que Dios se los bendiga, Dios se los multiplique. De gran manera, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con ustedes, porque primeramente, ¿verdad? Si no hubiera sido con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, pues la verdad, no estuviéramos en planes ahorita de la operación y en esta reunión, ¿verdad? Así es. No tuviéramos estos planes. Pero ya que ustedes, ¿verdad?, han colaborado ahí con su granito de arena, pues, estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Hoy que ya tenemos esa ayuda, ¿verdad?, que es muy grande, pues, ahora hay que aprovechar esa oportunidad de la operación de Oscar, ¿verdad? Confiando en Dios que todo nos salga bien. Y Oscarito, ¿qué tiene que decir? Yo soy Oscarito, por rato me da aflicción que lo veo muy apagado. Es que se queda pensativo. Es que ustedes me ponen pensativo, me ponen nervioso. No, mire pues, es que todos confiamos en Dios, pero mi deber es hacer este video porque, pues sí, ¿verdad? Porque yo, como les digo, y primero Dios, todo va a salir bien, porque esa es la idea, porque si supiéramos que algo va a salir mal, mire,
¿se voy a acuerda? Decir algo. Si vos no confías en Dios, si vos crees que va a salir algo mal, pues no hagas después pensamiento de hacerte la operación. Pero si tú crees en Dios bastante, pues yo voy míreme, libremente. Pero mire lo que a mí me dijo Oscar y por qué yo agarré valor de hablar con mi gente. Ajá. ¿Sabe por qué yo agarré valor? Porque Oscar me dijo, llegó un día a mi casa, estábamos ahí, ¿verdad? Y se rascaba la cabeza y se rascaba la cabeza, va, y me dice, suegra, estoy afligido. Y eso, viejo, ¿qué pasa? Le dije yo. Mire, me dijo, puchica, fui, me dijo, me han dicho, me dijo, que había ido no sé a dónde, me dijo, y me han dicho, hágame, y me han dicho que no me pueden operar, me dijo Elba, porque me dijo, como mi ojo se me menea, me dijo, y si me operan, no pueden porque no hay manera. Entonces, puya, me dijo, yo no quiero quedar ciego. Y me dio una gran tristeza de oírlo, pues, y de verlo, pues, y si pota que yo los conozco de jóvenes y que, pues, yo también tengo mi hijo, ¿verdad?, de la edad de ustedes. Entonces fue que yo agarré valor y le dije yo, Oscar, hagamos un video. Y primero, Dios, créame que yo nunca pensé que la respuesta fuera tan pronto. Yo sentí una alegría en mi corazón y digo yo, gracias, Padre. Hay un apoyo inmenso y una gente tan linda, la verdad, que siempre aporta su granito de arena. Sí. Como yo había visto en los videos anteriores, ¿verdad? Cuando estaban en plan desde que se operaba y que iban a le ayudaron también. Le ayudaron a Oscarito, le mandaron su dinerito. Hay muchos comentarios. Por eso yo le doy gracias a las personas que me han echado la mano, porque hay personas que han repetido otra vez la ayuda. Sí. Para ayudarme para esta. Desde que no lo habían operado todavía, desde que no estaban en plan, es verdad, de operarlo todavía. Solo mencionamos el tema. Solo mencionamos el tema y la gente empezó a aportar. Esa es una bendición de Dios, porque créame, o sea, todo lo que se hace es porque Dios le mueve a uno el corazón, ¿verdad? Entonces, eso significa que Dios está de parte suya, Oscarito. Entonces, por eso le digo, estamos haciendo este video, no es por asustarlos, yo no los quiero asustar, pero yo quiero que hablar las cosas claras, ¿verdad? Para que después no vaya a haber ningún inconveniente. Pero yo sé, viejo, que todo nos va a salir bien. Entonces, miren, cuando Oscarito se puso a contarme eso y me dijo, suegra, yo no quiero quedar ciego, me dio tristeza y dije yo, Dios mío, yo tuviera, pero pues Dios sabe que uno va coyol quebrado, coyol comido. Gracias a Dios, a los escritores y hasta el dinero. Y pues, ajá, gracias a Dios. Las cosas por algo, yo sé que todo va a salir bien, por eso. Así es, cosas, pero yo no sé si usted me comprende, Nehemías, el motivo que yo estoy haciendo este video, porque, como le digo, no es que vaya a salir algo mal. Primeramente Dios, porque estamos haciendo. Usted se pone a pensar y que diga, la cena alguna tiene la culpa. Después, por cualquier cosa, pues, por eso yo dije. Sí, porque uno sabe, ¿verdad?, con qué pensamiento lo hace, con ayudarlo, pues, que sea mejor, digamos, la vista de él, ¿verdad?, que mire un poquito mejor. Y pues con ese pensamiento lo hace, no de fregarlo. Cabal. Porque para fregarlo, cabal, pues él está fregado solo, ¿verdad? Sí. No hay necesidad que lo freguemos, pero la idea es de ayudarlo. Cabal, pero como les digo, o sea, a mí me gusta hacer las cosas bien para que después no tener ningún problema ni con ustedes ni con nadie, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre pues yo he tratado de hacer las cosas lo mejor que yo pueda. Estamos de acuerdo todito. Sí, vaya, entonces yo los otros hermanos de él no pudieron venirse, pero igual yo hablé con ellos y dijeron que estaban de acuerdo. Le dije a Nehemías y a Oscarito mismo que hablara con ellos. Está de acuerdo. Ajá. No está presente, pero está de acuerdo y habló con nosotros. Y todo. Ajá, eso. Vaya, entonces por eso ahorita viene Nehemías y la mamá es representante también de sus otros hermanos, ¿verdad? Y Oscarito, que es el más beneficiado en este caso, ¿verdad? Beneficiado le llamo yo porque es el más suertudo, porque lo han apoyado bastante. Muchísimo, desde muy antes de que no había planeado todavía la operación. Sí lo han apoyado muchísimo. Así que yo, mi gente preciosa, les agradezco muchísimo. Gracias, porque yo sé que ustedes a mí me quieren mucho, me tienen mucho cariño y son unas personas muy lindas, que si yo les digo, mi gente preciosa, estas personas necesitan esto, ustedes no dudan en apoyarme, y yo eso se los agradezco grandemente, mi gente. Créanme que, como yo les he dicho, estoy aquí hablando con esta pantalla, pero cuando yo me agarro mi teléfono y me pongo a grabar, yo siento que estoy con ustedes frente de mí. Es bien bonito ayudar, porque bueno, con nosotros queremos ayudar a alguien, nosotros no pedimos para nosotros, sino para otra personas para ayudarlo, ¿verdad? Es bien bonito, o sea, uno compartir, sí, como decimos, servir de puente, porque miren, yo no he aportado dinero para Oscarito, lo único porque si no fuera por usted, no conocieran el caso los suscriptores. Exactamente, entonces de alguna manera, pues yo he tratado de echarle la mano también a Oscarito, va en eso, de servir como un puente para que todo sea posible, y pues ahorita solo estamos esperando esa llamada para que nos confirmen qué fecha nos pueden y nosotros les vamos a estar informando a ustedes sobre este caso, gente. Primero Dios, hasta que Oscarito quede
con su ojo sanito, pues nosotros vamos a estar haciendo videos, porque yo sé que todos ustedes, ¿verdad? Los que han apoyado y los que no han apoyado, porque algunas personas no han apoyado tal vez con dinero, pero han apoyado con algo valioso, que son las oraciones, ¿verdad? Viendo los videos y las oraciones, porque mucha gente me han dicho, suegra, nosotros no tenemos, pero hemos puesto en oración a Oscarito para que Dios ablande corazones, y ahí está la respuesta de las oraciones. Ajá, entonces han ayudado ambos, o sea que estos somos una familia unida, ¿verdad? Todos somos colaboradores porque... pueblo unido jamás era vencido. Ah, sí, porque mire, pues yo hice el video, Oscarito es que está enfermo y ustedes son los que están aportando, y como decimos, el que no aporta con dinero, aporta con oración, el que no aporta con oración, aporta con ver nuestro video, pero siempre está unido a nosotros, nos está apoyando y ayudando de una y de otra manera. Entonces, mi gente linda, yo los amo, yo los quiero mucho, les agradezco inmensamente esa ayuda y esa buena voluntad que ustedes tienen para el prójimo, porque esto es algo, gente, es que no cualquiera lo puede tener, porque yo les he dicho, hay personas que tenemos y no decimos, ah, no, yo no voy a dar nada, y hay personas que no tenemos, tal vez será lo único y lo compartimos, pero es bien bonito. Que poco tiene el que más comparte. Exactamente, porque miren, yo soy una gran, a mí me nace, soy regalona, yo soy bien regalona, y no es porque tenga, yo cualquier cosita ando regalando, pero a uno le nace, cuando a uno le nace, pues hay que darlo un poquito. Exactamente, entonces mi gente, pues yo por eso quería hacerles este videito y agradecerles, como les digo, verdad, el buen corazón, y gracias por estar en este caso de Oscarito. Hay muchas personas que están bien interesadas en apoyarlo a él, verdad, y que él quede bien. Pues yo creo que casi todos tenemos nuestros hijos y pensamos en ellos, así que yo sé que usted ha aportado algún su dinerito porque tiene buen corazón y porque piensa en su hijo, y uno se pone en el caso de Oscarito. Vaya, porque ahí está la mamá de Oscarito, ella puede querer ayudar a su hijo, pero si no tiene cómo, de qué manera, porque yo sé que esta mujer es una mujer súper humilde, pobrecita, igual que yo, porque todita la vida yo hasta la he admirado más que yo, porque yo me pongo un tanate en la cabeza y tal vez uno guindado, va, pero esta mujer llevaba su gran guacal en la cabeza, gente. Una, ¿cómo se llama? Cesta taqueada de tomates en las manos, grandes bolsas. No, hombre, esta mujer bárbara. Y si iba allá a vender, allá por donde vive Don Chanito, iba hasta por allá iba, va. Sí. Imagínense, mi gente, hasta allá iba esta mujer, que allá solo hay como 3 casitas. Sí. Por Dios bendito, y si en esas 3 casitas no le compraban. Allá abajo, donde fue a vender la ropa también, ¿no? Ah, sí, donde la abuela Ivancito, allá iba todos los días para Catarina. No, hombre, esta mujer, yo la conozco, pues, que ha sido sufrido, ¿verdad? Entonces, aunque ella haya querido ayudar a su hijo, no puede porque no tiene. Entonces, pero Dios es lindo y pone ángeles que nos ayuden, ¿verdad?, alrededor de nosotros. Y estamos viendo que así es, gente. Así que yo les agradezco rotundamente. Yo voy a estar eternamente agradecido con todos ustedes por esta obra buenísima que hemos hecho. Digo hemos hecho porque yo voy a andar aquí, ¿verdad?, dando las vueltas. Pues yo voy a encargarme también de conseguirle unas pijamitas a este muchacho, unas camisetas blancas, porque, o sea, tiene que estar en absolutamente reposo, algo fresco, que no esté con calor. Hay unas camisetas blancas, una de sus pijamas, uno de sus zapitos, una gina, para que esté bien. O sea, usted, de todo va a depender, Oscarito, que usted ponga de su parte y se cuide en la comida y en todo, ¿verdad? Ahí que le pueden apoyar sus hermanos o su mamá, lo puede venir a cuidar, a darle la comidita, pero algo que no le haga daño. Oiga. Sí, mi amor. Así es. Entonces ya ahí va a depender de ustedes, ¿verdad? Que el muchacho tenga una buena dieta. ¿Verdad? Porque ya allí sí ya no voy a poder yo ayudar, porque ustedes saben, yo tengo mis cosas que hacer también, ¿verdad? Tengo mi trabajito y pues yo voy a ir, voy a, vamos, si nos toca caer 1, 2 y 3 veces, vamos a ir, ¿verdad? Para que hagan su operación. Luego me imagino que el doctor lo va a volver a chequear y así. Vamos a dar todas las vueltas que se puedan. Yo voy a estar ahí apoyándolo. Así que, mi gente, Oscarito está con sueño, está ya, qué valor. Primero Dios, todo salga bien. Así es. Primero Dios, todo va a salir bien. Y gracias, como les digo nuevamente, a esta mi gente preciosa. No me voy a cansar de decirle gracias, que el Señor multiplique sus bendiciones, ¿verdad? Sus vidas, y que les diga, siga derramando una bendición y otra bendición. No, no tiene vergüenza, y muchas gracias. Dios la bendiga por hacer el... Amén, así es. Yo lo hago de corazón también, vio. De corazón. Que los protege.
Así es. Así que mi gente preciosa, les vamos a dejar hasta acá este video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.